me da muchísimo gusto saludarlos. Muy buenas noches. Los saluda Aurora Mendiola a nombre del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social y de la Academia Internacional de Divulgación Científica. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy estamos muy contentas porque este programa se llama Mujeres en la Ciencia y no, o sea, no debía de faltar esta invitada que tenemos el día de hoy, que ha dedicado su vida precisamente a la ciencia, ahora sí que a tener alumnos, a impulsarlos, a la ciencia, a los niños, que principalmente son a los que yo creo que más les gusta la ciencia, sí, la tecnología. Pero bueno, antes de presentarla, les quiero presentar a mi compañera y amiga, mi bióloga favorita, la doctora Planta. ¿Cómo estás, Marisol? Ay, bueno, muchas gracias. Muy bien. La verdad es que, como bien lo mencionas, súper contenta. El día de hoy tenemos una súper invitada, ¿sá? Y yo creo que todo el mundo está esperando ya la entrevista con ella. Mándenos sus preguntas si quieren saber algo sobre ella, entonces este es el momento. Ajá. Y pues, ¿qué te parece si la presentamos? Claro que para sí. Dar inicio a esta entrevista. Bien, ella dice, para popularizar el conocimiento es importante saber y disfrutar de la ciencia. Esta es la filosofía a través de la cual la astrónoma Julieta Fierro ha buscado acercar la ciencia a todo el mundo, en especial a los niños y jóvenes. Julieta Fierro Guzmán es originaria de la Ciudad de México. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió física y astrofísica, especializándose en materia interestelar, así como los estudios sobre el sistema solar. Es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, así como profesora de la Facultad de Ciencias. En el año 2004 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, donde ocupa la silla 25ª. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel. A lo largo de su carrera, Julieta Fierro ha publicado más de 40 libros, de los cuales buena parte están enfocados a la divulgación de la ciencia. Entre sus obras más importantes destacan La Astronomía de México, Cartas Astrales, Un Romance Científico del Tercer Tipo, La Familia del Sol, entre otros. También ha participado en la redacción de textos para preescolar y secundaria, todos ellos enfocados en las ciencias. Justo es la divulgación del conocimiento científico donde ha demostrado su carácter irreverente y desenfadado al utilizar la actuación, la comedia e incluso los actos circenses como un remedio para hablar de la ciencia. Uno de sus proyectos más recientes es su colaboración en el programa de televisión Sofía Luna, Agente Especial, producido por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. La trayectoria de Julieta Fierro ha sido reconocida en innumerables ocasiones. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran Premio a la Divulgación de la Ciencia de la Academia de Ciencias de Tercer Mundo, Premio Kalinga de la UNESCO, el Klumple Roberts de la Ciencia Astronómica del Pacífico y la Medalla Primo Robis del Centro de Astrofísica de Tieste. En 2009, la UNAM le entregó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que la Universidad Astrónoma de Morelia le otorgó un doctorado honoris causa. Bienvenida, Julieta. Doctora, pues muchísimas gracias por la entrevista, pero más que entrevista, sí, es como una plática que queremos tener con usted acerca precisamente de, como le mencionábamos, de mujeres en la ciencia, y usted que ha tenido tantos años en la ciencia, gracias, con muchos niños, muchos alumnos, que digo, aquí en el equipo de trabajo colabora una compañera y que tomó clases con usted y bueno, está enamorada de usted. Me dices que no te imaginas, Auro, Marisol, cómo la quiero, porque sus clases te animan, te impulsan a seguir adelante y en ciencia, pues qué mejor. Pero sí. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues muy contenta de estar con ustedes, con la gente que las está viendo. Gracias por invitar. Doctora, pues primero quisiéramos conocerla. Estaba yo viendo una entrevista muy bonita de usted, en donde en el movimiento del 68, que precisamente hoy como 2 de octubre, usted fue, pero más que por motivos políticos, fue precisamente para ser libre. ¿A qué se refería con esa libertad de estudiar, de querer hacer algo en la ciencia? Pues sí, sí, cómo no. Fue una época realmente muy afortunada en la que yo viví, porque sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. En primer lugar, había pastillas anticonceptivas. Así es que finalmente las mujeres pudimos decidir cuántos hijos íbamos a tener y cuándo.
Yo sé que esto todavía no se cumple cabalmente porque pues hay niñas que son violadas, pequeñitas, y aunque es legal el aborto en todo nuestro país, pues no necesariamente se cumple esta ley. Entonces, pero bueno, vamos en el buen camino. Después me tocó la época del comunismo, cuando se pensaba que sí podía funcionar. Okay. Es decir, que todos íbamos a tener oportunidades, todos íbamos a tener derecho a una educación de calidad, a servicios médicos de calidad, a un buen trabajo, a una vivienda, a servicios básicos. Y bueno, esto pues fue una utopía, como todas las utopías son ideas que tenemos los humanos, pero que no se pueden cumplir porque son pues idealizaciones. Perdón. Después me tocó una época muy afortunada porque fue justamente el movimiento estudiantil del 68. Y en cualquier revolución, pues, pues las personas sienten que es su proyecto de vida. Los jóvenes en particular no entienden la trascendencia política de las revoluciones, se emocionan y se unen. Y esto ha sucedido en todas las revoluciones. En la Revolución Francesa cambiaron los nombres de los meses, los nombres de las ciudades, los estados se hicieron así cuadrados para que fuera más fácil ubicarlos, en fin. Pero pues hubo que dar marcha atrás porque es muy difícil hacer demasiados cambios al mismo tiempo. Sí, claro. Pero mi revolución pues fue justamente el derecho a estudiar. Okay. Ahora, ¿cuál fue la desgracia para ustedes? Pues que muchas de nosotras hicimos probar que éramos buenísimas, que nos íbamos a sacar la bola de premios, viste algunos, una exageración, tantos años, pues sí, va uno sumando cosas, ¿no? No es que sea uno tan así. Pero, en fin, muchas mujeres quisieron probar que eran buenísimas. Ahora ya se sabe, premios Nobel, mujeres en muchas áreas del conocimiento. Pero les digo que fue una desgracia para ustedes porque hubo más profesionistas, porque las mujeres se unieron a la fuerza de trabajo. Sí, así que bajaron los salarios, porque sí, había el mismo número de trabajos, pero más personas preparadas para educarlos. Claro. Además, a muchas mujeres jóvenes, pues las educaron sus mamás para ser buenas amas de casa, saber cocinar rico, tener la casa bonita, pues ser buenas esposas, tener los hijitos, cuidarlos bien. Y las científicas, pues por otro lado, empujándolas a que fueran perfectas en el trabajo. Claro. Y entonces las mujeres jóvenes siempre están agotadas, porque creen que tienen que ser buenas en todo, ir al gimnasio, saber hacer trencitas. No es una cosa terrible. Y obviamente no era la intención de las mujeres de mi época. Era simplemente el tener derechos a ser, a mayor igualdad, a que no hubiera tanta violencia contra las mujeres, tanta segregación, en fin. Claro. Pero de una manera o de otra sí está violencia. Claro. Porque las mujeres jóvenes que tienen las triples jornadas, pues están estresadas continuamente. Sí. Y el estrés pues no es bueno para la salud. Así es que a nombre de mi generación les pido una disculpa. Pero no, de verdad que no era la intención. Y creo que tenemos que luchar las mujeres porque se nos pueda becar, por ejemplo, cuando tengamos hijos pequeños. Nosotras vivimos más que los hombres. Así que no hay ningún motivo por el cual podamos ausentarnos de la vida económica o académica una temporada para tener a nuestros hijos, gozarlos libres de estrés, para que estén con nosotras y los disfrutemos y estar preocupadas del hogar y del trabajo y del estudio, y después retomar. Pero realmente el sistema es muy injusto con las mujeres.
porque claro. Son muy amables los señores porque nos dan chance de trabajar. De trabajar. Muy amables porque nos dan chance de trabajar fuera de casa, porque trabajamos en casa. Sí. Bueno, y en la pandemia ahora ni se diga. Claro. Pero es muy, muy injusta la sociedad con nosotras. Así es que todavía no se logra ese ideal de mi generación. Y claro. Supongo que tampoco el de su generación, menos con la pandemia. Sí. No, doctora, qué precioso mensaje, la verdad es que nos da. El hecho de no tener que ser buenas en todo, ¿no? Hay que relajarnos y divertirnos y venir aquí a aprender y a estar felices, ¿no? Como usted lo menciona en muchas de sus entrevistas. A mí me gustaría saber, doctora, ¿cómo es que usted en esa época en la que vivió, cómo logra ser una mujer de ciencia a pesar de todas las adversidades en ese momento? Pues como siempre son muchos factores, es suerte, es apoyo, pues viene de muchos sitios. Pues yo me huí de mi casa y en esa época, pues, imagínense, son 73 años. Pero bueno, tenía un novio que me ayudaba, tenía trabajo, fui a buenas escuelas, había varios idiomas, así es que pues era intérprete simultánea, me pagaban bien, entré a dar clases, me contrataron en el Instituto de Astronomía, en fin, la UNAM, me dio educación, trabajo, etcétera, y pues sí, fui muy afortunada. No, aparte. Pero no es lo mismo para todas las mujeres. Claro, aparte, sí. Doctora, pues digo, al contrario, le agradecemos de que precisamente por mujeres como usted que levantaron la voz para no quedarse en casa. Digo, muy respetable a las mujeres que quieran quedarse en su casa a trabajar. También es un trabajo. Es un trabajo y es muy pesado el trabajo de casa, pero digo, las mujeres. Como usted bien lo dice, tuvimos derechos, usted se salió de su casa muy muy chiquita y dijo, porque yo quiero estudiar, yo quiero hacer algo más que estar en mi casa, ¿no? Era, en su época había muchas mujeres así de aventadas como usted, que no sé, usted le pudiera haber dicho a su amiga, oye, vamos a revolucionarnos, y que o ella dijera... ¿O qué le habría dicho una amiga suya? O que ella diga, no, yo me quiero quedar en mi casita, tú ve a revolucionarte. Había muchas mujeres con la misma idea suya. La mayor parte de mis compañeras de facultad, bueno, pues los papás estaban contentos de que fueran a la escuela. Lo que pasa en mi casa, las cosas eran muy difíciles. Okay. Mi mamá se murió cuando yo tenía 13 años. Ah, okay. Tenía yo dos hermanitos, uno de 2 años y uno con 1 año y síndrome de Down. Okay. Así que mi papá se quedó viudo con 3 adolescentes y 2 bebés. Entonces, sí. Para él era muy difícil, muy, claro. Muy difícil la situación, pero era un hombre sumamente rígido. Ajá. Y él nos quería convencer a sus hijas de que pues éramos menos listas que los hombres, que estábamos hechas para el hogar, pero justamente este ánimo revolucionario de la época, pues nos hacía pensar diferente, claro. Querer ser mujeres plenas. Sí, sí, nos fuimos de la casa por desesperación. Okay. ¿Tú te imaginas lo que es dejar a nuestros hermanos chiquitos? No fue nada, nada fácil. Sí, fue una sabíamos que o nos hundíamos con el barco o nos íbamos y después rescatábamos, ¿no? A probar suerte. Sí, pues, hay veces que las situaciones... Por eso entiendo ahora a tantas mujeres que están sufriendo por... las situaciones tan complejas en el hogar, a los niños, adolescentes que están todo el tiempo con los papás, la presión del hogar. Claro. Pobrecitos, entiendo esta situación tan difícil por la que está pasando México y los acompaño y sé lo que sienten, pero sé que se puede vencer la adversidad. Claro. Yo me acuerdo muy bien un día haberme sentado en un sillón y dejar, yo no me voy a sentar y pensar, no me voy a dejar. Claro. No, me voy a dejar. Y claro, esto me ha causado problemas en la vida, como se imaginarán, sí. Pero pues ha valido la pena. Yo tengo una vida pues agradable, libre. Claro. Y eso pues es fantástico. Qué maravilloso. Oiga, doctora, otra pregunta que me gustaría preguntarle. Sus
la manera de que cómo usted enseña la ciencia, porque luego a veces decimos, ay, es que un científico me va a venir a platicar y como dicen, ay, qué aburrido. Pero ser usted como divulgadora científica no es fácil porque atrapar a las personas para que les interese la ciencia. ¿Usted cómo logra hacer eso? De enamorarlos y quitar ese tabú de la ciencia es aburrida o la ciencia, ay, me voy a venir a dormir. ¿Cómo quitar ese tabú y cómo usted hace sus clases o cómo les enseña principalmente a los niños que se dispersan pero de volada? Bueno, en primer lugar me fascina la ciencia. Ajá. Me fascina, bueno, como ustedes. Entonces, además, pues la astronomía es hermosísima, pues es como la biología. Okay. Nosotros podemos escuchar una música en finlandés, una canción en finlandés, en ruso, en cualquier idioma, y aunque no comprendamos la letra, nos puede fascinar. Pues lo mismo pasa con algunas ciencias. La astronomía es tan bonita, así como la biología es tan bonita, que no importa si las personas ven a la luna o a la Tierra desde el espacio y uno les explica que son redondas porque la fuerza de gravedad todo lo jala hacia el centro, pues no importa, ya se fascinaron con ver las imágenes. Así es que nuestra materia de estudio es muy bonita. Además, pues yo tenía un hermano con problemas intelectuales y él es el que me enseñó a explicar bonitas las cosas. En realidad yo quería que la aprendiera todo. Así es que, ¿quién iba a decir, no? Que la persona más limitada, cercana a mí en la vida, es la que me enseñó a enseñar, para que él pudiera entender todo. Y después, pues a mí me gusta bailar, así es que en las conferencias, pues cuando podía bailaba. Cuando era directora de Universum, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pues yo trabajaba todos los días de la semana, de día y de parte de la noche. Y mi secretaria académica, a la que siempre le voy a estar agradecida, me dijo, te vas a volver loca, tienes que hacer otra cosa. No, y tenía razón, porque decía, no puede ser que estés así. Así es que me dijo, ven a tomar clases de salón conmigo. Y bueno, para mí era terrible, o sea, yo no distinguía entre una salsa y un merengue, nada, ¿no? Me acuerdo que cuando pues iba a las juntas de trabajo, el chofer me ponía una música y me decía, a ver, ¿qué es esto? A ver, escuche. No distinguía con esas danzas. Pero la cosa es que empecé a tomar clases, me encantó, y había clases de mambo. Y entonces, pues, éramos varias mamberas, me encantaba bailar mambo porque pudo mucho. Entonces no tenía que tocar al galán y empaparlo de sudor. Entonces venía el año internacional de la física en honor de Galileo. Ajá. Una de las compañeras, Pilar, a la que también quiero muchísimo, bueno, a mis amigas, a todas las quiero mucho y a muchas otras personas también, dijo, pues vamos a poner un mambo en honor de Galileo. Y consiguió a unos músicos que nos escribieron un mambo que se llamaba Y sin embargo se mueve, en honor de Galileo. Wow. Entonces la maestra nos puso un mambo que podíamos bailar las viejitas. Y empezamos a bailar así en las ferias del libro, vestidas pues de nuestros vestiditos de casa, porque, pero tuvimos mucho éxito porque bailábamos este mambo en honor de Galileo, invitábamos a la gente a bailar y la gente se ponía a bailar con nosotros. Y ya después ya nos mandamos a hacer trajes, bailamos en el Zócalo, un día en un eclipse. Bueno, íbamos un montón a la Universidad Agrónoma Nacional, a las prepas. Ajá. Y la gente bailaba con nosotros una vez en Tlatelolco, así en la plaza. Fue el Año Internacional de la Tierra. Ajá. Y unos investigadores llevaban unos sismógrafos, esos gigantes con pantallas, se veían así los microsismos de la ciudad. Y yo dividí al pueblo de México, eran miles de personas. Entonces,
para que bailáramos el mambo, a ver. Y se veía los sonógrafos cómo se movían cuando bailaba la gente. Así es que pues le he sacado mucho jugo a eso. Claro. Y pues esas cosas hago, yo sé que es poco común, pero bueno, pues hago locura y media, y yo creo que eso es... Ajá. Es lo que la diferencia a usted, doctora, porque sí, yo creo que lo original y lo que no tenemos así como extraño, dices, ay, ¿por qué están bailando? Como que te contagia y dice, vamos a bailar nosotros también, eso es padre. Digo, a mí también me estaba escuchando una anécdota que platicó también de la cama de clavos en el metro, también de unas señoras. ¿Por qué no nos lo platica, doctora? Sí, dije, wow, qué maravilla. Eso fue muy bonito. Cuando estábamos haciendo un universo, pues había que probar las cosas que íbamos a llevar ahí. Entonces mandé a una cama de clavos, pero de veras clavos así de tlapalería. Pues, pero usted la hizo, ¿verdad? Sí, porque pesaba tanto que no podían transportar. Y yo, su casa está muy cerca del metro Copilco. Pues llevé la cama ahí, pues llevé globos y pasaba la gente y yo les explicaba cómo se rompían los globos, porque los clavos sí estaban súper filosos e irregulares, pero si uno se acostaba, pues se repartía la presión de los clavos en la persona y pues se podía uno acostar ahí con cuidado, porque si no se raspaba uno. Y pues un día efectivamente pasó una señora así con sus bolsitas de mandado, el delantal, esos así con bordaditos y encajes. Y le dije, señora, a ver, hacer que se rompa los globos. Y pues no quería. Sí, a ver, le pongo aquí sus bolsas, las puse debajo de la cama. Digo, para que estuviera tranquila, porque fue no es tan loca que... los clavos, se acostó en la cama y ya se fue, ¿no? El día siguiente llegó con sus niños y ella le explicó cómo hacerlo. Eso ha sido maravilloso. Sí, la mamá, es que es cuando las mamás les gusta algo y lo enseñan, pues es lo mejor que a uno le puede pasar. Me ha tocado en el metro, así una señora que se acerca a mí y me dice, oiga, yo estoy estudiando la secundaria, porque si usted pudo estudiar, yo puedo estudiar. Es un gran regalo de la vida. Personas ya de adultas, adultos mayores, que han obtenido su título o tienen un certificado de algo que les apasionó, el que en su momento igual y no pudieron estudiar, pero que todavía tienen tiempo, ¿no, doctora? Estoy tan convencida de eso que yo estoy aprendiendo a tocar el piano. A esta edad tengo 73 años. Wow. Y avanzo, yo no lo puedo creer. Claro. Y nunca voy a poder tocar así al sultán, ni mucho menos. Pero ya cuando me salió una piececita y digo, no puede ser, me salió, me pongo a brincar por la puerta. Yo creo que porque es algo que le gusta mucho, ¿no? Que le está apasionando y entonces lo está aprendiendo con todo el gusto del mundo. Sí, así, pero también es un experimento personal de demostrar que sí se puede, porque ahora la UNESCO tiene un proyecto muy importante desde mi punto de vista, que es la educación de por vida para todos los seres humanos, que sea un derecho humano. Incluso creó un instituto especial, la sede está en Alemania, es el Instituto de la UNESCO para la Educación de por Vida. Y de que lo que trata es de que cada ser humano aprenda a aprender, que sepa que es capaz de aprender. Esto es lo que me está pasando a mí con el piano. Yo puedo, es cosa de persistencia y dedicación. Sí. Entonces, ya que sabe que puede aprender, que toda la educación básica sea híbrida, aprovechando esto que hemos aprendido a hacer, a comunicarnos a distancia.
Claro. Es decir, que las personas vayan a la escuela formal, o sea, los niños sí necesitan a la escuela, el encierro aprobado, que necesitan amigos, contactos personales, etcétera, pero que sepan que pueden tomar una clase que no entendieron con otro maestro, o si se enferman puedan tomar clases a distancia, o reponer temas. Si uno está en una licenciatura y quiere tomar una materia que no se da en su universidad, pensemos en un chico de la Universidad Benito Juárez, pues que tiene un currículum restringido, pues puede tomar una clase en la UNAM, en el TEC, en la Universidad de Puebla, a distancia. Sí, es decir, que las universidades se organicen para ofrecer sus cursos básicos a distancia, con sus grandes maestros, que los hay en todo el país, por supuesto. Y después se trata que los adultos se puedan actualizar, porque pues el conocimiento va avanzando muy rápido. Claro. Y que se puedan reinventar. De aquí a 20 años, lo que aprendimos en la escuela ya no nos va a servir. Vamos a necesitar aprender otras habilidades. México es el principal importador de robots del mundo. ¿Se imaginan cómo los trabajos manuales van a desaparecer y hay que reentrenar a toda la población? Claro. Y este proyecto de la UNESCO es para que los adultos mayores podamos tener acceso a la cultura universal. En nuestro idioma, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Así es que este experimento personal que estoy haciendo conmigo, lo estoy haciendo porque soy parte de este comité de asesores de la UNESCO. Y estoy convencida de que sí tiene que ser un derecho humano la educación de por vida. Claro. Pero solo si los ciudadanos están convencidos de su oportunidad, pues van a presionar al gobierno para que se logre. Porque la educación se nota después de muchos años. Así es que invertir en educación, pues muchos gobiernos titubean porque no se va a notar lo que hicieron. Se nota 30 años después. Exactamente. Pero la población es la que tiene que estar convencida para presionar a sus diputados, a sus senadores, a las autoridades, para que sí acepten este tipo de proyectos a largo plazo. Sí, pues sí, como bien lo menciona, quieren inmediatez, pero realmente las cosas más valiosas son las que vemos a largo plazo, porque son las cosas que ya están dentro de la población, bien arraigadas, ¿no? Doctora, tenemos algunas preguntas. Me gustaría leerlas para que el público también participe. Dice, Atena nos pregunta, dice, doctora, ¿cómo se puede promover de una mejor manera la ciencia en México? Bueno, en primer lugar, dejando de atacar a los científicos. No. Sí. No, es bueno, verdaderamente. Sí. No, es que atacar a un científico, bueno, atacarlo, porque bueno, una cosa si ella es una tranza, bueno, pues hay que juzgarlo, sí, claro, pero de entrada decir que se manda a Moloya, es un poco exagerado, pues nos afecta a toda la comunidad científica, obviamente. Sí. Porque les prestigia al gremio. Claro. Así es que sí, pues, eso en primer lugar. No, ¿cuál era la pregunta? Ya esto se me olvidó. ¿Cómo se puede promover de una mejor manera la ciencia en México? Bueno, yo creo que habría que trabajar en la educación básica. Muchos maestros normalistas no aprenden ciencia durante su formación normal, ni tampoco cómo enseñar ciencia. Y muchos viven con el prejuicio de que la ciencia es difícil. Así es que tienden a enseñarla de manera memorística. Y además, la ciencia que se enseña en la escuela no es la que nos gusta a nosotras. Es una ciencia pues como de muy antigua, no tiene que ver con la realidad cotidiana, hay que aprenderse a datos de memoria. Y eso de aprenderse de memoria la tabla de los elementos químicos verdaderamente es terrorífico, eso mata a cualquier sí. Sí.
Así es que yo creo que en primer lugar hay que trabajar en la educación básica, pero también hay que trabajar en divulgar la ciencia, que es lo que hacen ustedes, por fortuna, muchísimas gracias. No, pero el problema con los divulgadores es que no hemos hecho algo que hacen los científicos. O sea, el poder de la ciencia viene en la evaluación. Okay. Yo doy una clase, mis alumnos me evalúan. Mis colegas me evalúan. Si voy a un congreso, los compañeros de congreso me evalúan. Si escribo un artículo, los árbitros me evalúan. Me evalúan mi universidad, me evalúa el CONACYT. Claro. Y los divulgadores decimos, no, pues nos salió muy bonito, me aplaudieron, decimos, pero eso no garantiza la calidad, la pertinencia, sí, la creatividad, y no hemos desarrollado como gremio sistemas para evaluar la calidad de nuestra divulgación. Y entonces se hace un círculo vicioso, porque entonces CONACYT no nos premia por hacer divulgación, nuestras universidades no nos premian por hacer divulgación. Entonces, son actividades que muchas personas hacen en su tiempo libre, no como una profesión, no le dedican suficiente tiempo para pensarle y planear con cuidado lo que van a hacer. Así es que yo creo que mientras nosotros mismos no aprendamos a generar criterios para evaluar la divulgación, nuestras instituciones nos premien por hacer divulgación, pues va a ser muy difícil que esto prospere. Claro. No, aparte usted, doctora, es muy creativa. Digo, yo hace un momento me puse a leer un poquito de los... Bueno, tiene muchísimos libros que usted ha escrito, pero este libro que fue muy famoso, que es el libro de las cochinadas. Ah, sí. Que me encantó y precisamente, fíjate, muy fue bueno. Un libro que precisamente se llevó el premio de la divulgación de la ciencia en México. Y aparte las ilustraciones, doctora, son maravillosas, sí, porque te explican de una manera original algo tan básico como es ir al baño, eructar, echarte un pedo así como tal, como lo dice. Y es algo normal que muchas veces a todos nos da pena, ¿no? Sí. Pero ahí usted lo explica de una manera fantástica, que los niños lo leen, le entienden y no lo ven como un tabú, sino como algo... pues, natural. Es algo natural que le pasa al cuerpo. Sí, pero fíjate que ahí sí la gracia es de pantota. Cuando a mí me hicieron directora de difusión de la ciencia, pues estaban mis amigos ahí en esa dependencia y era la primera vez que un director era divulgador de la ciencia. Así es que les dije, hagan lo que quieran. A cada uno de los académicos los invité a mi oficina y les dije, ¿tú qué quieres hacer? Yo te voy a apoyar. Y Juan me dijo, yo, tonda, yo quiero escribir un libro de las cochinadas, y le dije, órale, escríbelo. Sí. Y no lo no quería hacer. Y en esa época yo era miembro de una corporación astronómica en Estados Unidos, iba cada 6 meses a San Francisco, y ahí había una librería que abría toda la noche. Así que saliendo de las sesiones me iba a la librería y ahí había libros de cochinadas para niños. Yo le compré un montón de libros a Juan y le dije, mira, sí se puede. Y me dijo, no, solo si tú lo escribes conmigo. Y entonces yo escribí la parte de ciencia de las cochinadas. Ajá. Sí. O sea, astronautas cómo hacen pipí y qué pasa si el aurín es estéril o no, bueno, todas esas cosas. Sí. Y Juan le puso la gracia, pero el que se llevó las palmas fue José Luis, el ilustrador. Él desde niño, era compañero de la escuela de Juan, hacía ese tipo de caricaturas escatológicas. Y es cartonista, pero los periódicos nunca le publicaban esos cartones porque decían que eran muy vulgares y muy feos. Y entonces él se echó todas las ilustraciones en menos de un mes, porque ya las había hecho, ya las tenía pensadas. Entonces, y además, bueno, yo tenía un editor, le dije, estoy haciendo un libro de cochinadas, me dijo, yo te lo publico. Pero cuando lo leyó, dijo, no, tiene demasiada caca y yo este libro no lo voy a comprar.
Entonces Juan pagó la edición, hizo un libro blanco para que fuera un libro limpio. Sí. Por eso es blanco. Pero yo me acuerdo el día de la Academia de la Lengua, pues cuando escribimos un libro lo tenemos que llevar para la biblioteca y explicarles a los compañeros. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Hoy escribes todo el libro. Bueno, todos los colegas, Roger Batra, bueno, todos, Vicente Quirate, bueno, Margot Glantz, en fin, los grandes. Y yo llevo en ese libro. Y bueno, yo ni si sabía si llevarlo, ¿no? Pero dije, si no lo llevo, se van a enterar. Pero en momento a la lectura, dijo, vení, ¿por qué se escribiste este libro? Y yo le dije, pues, es para demostrar que si uno escribe un libro que les interesa a los niños, lo van a leer. Y miren, que a mí me encantaba ver las exhibiciones piratas de ese libro, así en la salida del metro, hicimos, no es que es el mejor alabo tener una edición pirata de un libro. Sí. Eso significa que era excelente libro. Yo escribí un libro que los niños sí quieren leer, por eso lo escribí, para fomentarla. Entonces ya Felipe dijo, bueno, pues es una manera. Bueno, hasta hubo una exposición precisamente de las cochinadas que pusieron, sí, un inodoro enorme y los niños felices adentro del inodoro. O sea, era un libro que sí les llamó la atención y de verdad, papás, si no lo han visto o no lo han comprado, cómprenlo. Es hora. Porque tanto ustedes van a aprender muchas cosas como sus hijos también lo van a aprender y se van a quitar muchos tabús. De verdad. Así yo es. Compré también en Galerías El Triunfo, compré un excusadito chiquito para explicar cómo funciona, porque es una maravilla. Claro, claro. Reciente. Sí. Y las basinicas, pues como los burós se inventaron para guardar la basinica. Ahora ya no, porque hay baños. Sí, pero ahí se guardaban. Y les ponían agua y aceite porque el producto se hundía y entonces el aceite evitaba los malos olores, en fin. Sí. Todas esas cosas tremendas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, vamos a seguir con los comentarios, doctora. Zach Miss Novoa dice, yo tuve la fortuna de ser alumna en la universidad y puedo asegurar que la doctora Julieta es una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida. Admiro su pasión por la ciencia y la manera tan bonita de explicar las cosas. Muchísimas gracias, qué linda eres, gracias. Pero creo que también lo que te gustaba es que yo llegaba con una charola de dulces. Ah, sí, sí nos comentó eso también. Entonces es que yo sabía que necesitaban azúcar para pensar los alumnos y siempre tienen hambre. Digo, debería yo haber sido más generosa y llevar tortas de jamón, pero no. Entre los dulces ponía condones. Yo no sé si a ella le tocaron esas épocas. Tal vez fue por eso. Era un hotel de paso, porque si sucedan unos espectáculos ahí en los jardines terroríficos. Los chavos a esa edad estaban en un lugar privado. Claro. Y varias veces fui con los rectores a decir que los condones les pusieran así la garra puma, ¿no? Que serían mucho más populares. Los condones que comprabas se robaban, bueno, se llevaban, eran para ellos. Los de sabores y los de colores raros y los con manitas que brillaban en la oscuridad. Ya de salud, siempre me los dejaban ahí. Bueno, no siempre, pero eran los que se desaparecían al final. Y los rectores me decían que no podían ponerle la garra puma porque los hacía la Secretaría de Salud y no podían poner su logo. Su logo. Pero hubiera sido un éxito, la verdad. Claro. Doctora, entonces los dotaba de herramientas para todo. Y, sí, que se desfogaran, que estuvieran contentos. Pues es una realidad. Claro. Yo sé que son la verdad cosas es que no se hablan. Pues. Claro. Sí. Bien, Ana Karen nos dice, doctora Julieta, ¿qué le pediría a las próximas generaciones de científicas mexicanas? Ay, que hagan una prueba de cáncer de mama que no sea tan incómoda, por favor. Sí. Eso, que le apachurren a uno, que sea tan latoso, que no salió, que otra vez que... Sí, por favor. Sí. Por favor. Cinturones de seguridad para el coche que no nos apriete.
Que no nos apriete. Sí, es súper incómodo. Tiene toda la razón, doctora. Apoya la emoción. Mil cosas. Bueno, que los baños de las mujeres sean cómodos en los lugares públicos. Ah, sí. Nosotros siempre hacemos fila, no cabemos en los cubículos, sí. Algunas puertas no cierran bien. Digo, debe haber cerrojos que cierren bien, el lugar que tengan por ley donde colgar la bolsa, poner al bebé. Sí, los hagan, la sillita. Que los hagan tamaño jumbo, porque como bien dice doctora, traemos la bolsa, la pañalera, el niño, la maleta. Que tenga un banquito para que el cuerpo sea más ergonómico. Bueno, nos tenemos que cambiar. Bueno, yo ya no, por fortuna, pero las jóvenes sí. Y estos pisos tan brillantes como los que están en la Cámara de Senadores, que bueno, uno ve a la señora de junto reflejada ahí en el piso y dice, ¿cómo es posible? ¿No? Que se le ve todo. Lo hicieron con maña. Ah. Doctora, tengo una pregunta que tal vez, digo, para la comunidad científica igual es muy básica o muy obvia porque pues son expertos. Yo no soy bióloga, no soy científica, pero me gusta mucho la divulgación. La estamos pasando de este lado. Sí, la estamos pasando de este lado. Yo estudié periodismo, entonces, pero me gusta mucho... Me gusta mucho el periodismo, preguntar, conocer, saber. Entonces, yo sí quisiera preguntarle, doctora, ¿cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología? Porque, digo, veo o leo de los horóscopos, de que es que el planeta Júpiter es regente del Virgo, no sé. Entonces, eso me confunde, doctora. Entonces, quisiera que... Tienes igual a Júpiter en Marte. Exacto. Entonces, así como yo, seguramente hay muchísima gente allá afuera que piensa que es lo mismo y ahí debe de haber una gran diferencia, pero usted como astrónoma nos puede quitar esa duda. Por supuesto. La palabra astronomía viene de la Grecia antigua, que era nombrada los astros, porque pues no se sabía cómo estudiarlos, de qué estaban hechos, se han formado las constelaciones, les pusieron nombres. La astrología surgió en particular en Egipto, en Egipto de la antigüedad. Ajá. Ahí dos veces al año, Egipto es un desierto con un río, uh-huh. Y dos veces al año llovía en Etiopía. Okay. Pero pues ellos no sabían. El chiste es que dos veces al año se inundaban las laderas del río. Y entonces podían construir represas y cultivar la tierra. Ajá. Y era muy fértil porque se derramaba el río con el lodo, traía limo, y entonces era el granero de Europa, Egipto de la antigüedad, por esas inundaciones. Okay. Y como la tierra da vueltas alrededor del sol, ajá, el aspecto del cielo en la noche cambia durante el año. Entonces aprendieron a que cuando estaba Sirio en el cielo, se iba a inundar el río Nilo. Imagínate el poder del sacerdote que decía, ya dejen de construir pirámides, vengan, preparen las represas, se va a inundar el río y se inunda. Claro. Entonces aprendieron a asociar fenómenos celestes con terrestres. Okay. Les dijeron, bueno, si las estrellas afectan las crecidas del río Nilo, ¿cómo no nos van a afectar a nosotros? Claro. Y por eso inventaron la astrología. Okay. La astrología moderna es la astrofísica, es decir, aplicar los conocimientos científicos de la Tierra al universo. Okay. Por eso sabemos que el Sol va a vivir otros 4.500 millones de años, en fin. Okay. El conocimiento, sabemos que hay otros planetas como la Tierra, sabemos cómo se forma el sistema solar, etc. La astrología, pues, es un arte adivinatorio, okay, sin ningún fundamento. Okay. Por ejemplo, ahorita en lugar de ser 12 constelaciones, son 13, porque el eje de rotación de la Tierra se va moviendo, uh-huh, y entonces ahorita hay 13 constelaciones del zodiaco. Okay. Además, como no han corregido por ese movimiento los astrólogos, nosotros somos la constelación anterior a la que pensábamos. Por ejemplo, yo no soy Piscis, yo soy Acuario, porque las estrellas que están en el cielo en la noche cuando yo nací eran esas.
Okay. Así es que, y como se pueden dar cuenta, es ahora en el 2024 va a haber un eclipse total de sol que va a pasar por México. Y entonces van a ver qué estrellas están cerca del sol durante el eclipse. Okay. Y van a ver que no son las que dicen los astrólogos. Okay. Wow. ¿Cuándo va a ser eso, doctora? Creo que es el 11 de abril del 24. Ah, ok. A ver, en México, desde Mazatlán hasta, va a pasar por San Luis Potosí y por Coahuila. Va a durar 3 minutos y medio. Y ese es abril. Esperamos que no haya lluvia en esos días. Ok. Sí, ojalá que. Que, ojalá lo, podamos que, sí, que ver lo podamos ver en todo su esplendor. Sí. Sí, va a estar padrísimo. Sí, doctora, entonces, nada más tenemos otro saludo de Arcadio Monroy. Dice, congratulaciones a la doctora Julieta Fierro, una divulgadora de la ciencia extraordinaria. Gracias por su pasión, por promover una cultura científica en los ciudadanos. Muchas gracias a ti, gracias. Se ve que la quieren muchísimo, doctora. Qué padre haberla tenido como profesora y tener esta... Pues, no sé, este entusiasmo y toda esta pasión que desborda en cada plática o con cada anécdota que cuenta. Claro, porque aparte ya, ahora sí que ya nos estamos ansiosos de volver a salir precisamente para estas noches en la UNAM, que se hacía la Noche de las Estrellas, que precisamente era padrísimo porque todo el mundo ponía ahí sus telescopios para poder ver las estrellas, y era así como una hermandad entre todos, que igual y tú, si no tú no tenías telescopio, tú ya te podías acercarte al otro. Sí. Entonces yo creo que eso se extraña mucho en esta pandemia, doctora. ¿Usted cómo la vivió? ¿Cómo, cuando nos enteramos todo, ya va para 2 años, para año y medio tenemos de pandemia? Sí, 2 años ya. ¿Cómo, usted cómo lo vivió? ¿Cuál fue su sentir? Porque yo creo que nadie nos imaginamos que iba a pasar algo así, en donde estuviéramos encerrados, literal sin salir, y con miedo a que te contagies y pues te mueras, ¿no? ¿Cómo la pasó usted, doctora? Pues lo mismo que todos, o sea, yo creo que cada quien sufrió la pandemia de diferentes maneras. Pero a todos nos afectó, el encierro no es sano, el no poder ver a nuestra familia no es sano, no es lo mismo dar clase a distancia que presencial, en fin. Yo por fortuna sigo recibiendo un salario de la UNAM, entonces no pasé penurias económicas, podía yo pedir la comida a domicilio y yo pues sigo prácticamente encerrada, solo he salido al dentista y esas cosas. Claro. Pero, y además, pues gracias a estos medios como el Zoom, pues he viajado más que nunca. He estado en Alemania, en Suecia, en Islandia, en Inglaterra, en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, y bueno, en muchos estados de la República Mexicana. Claro. Ayer estuve en Chiapas, el día anterior en San Luis Potosí. O sea, para mí, el no tener que hacer las maletas y pasar por los aeropuertos. Ay. Sí, pero sí extraño a la gente. Claro. Ya no es igual dar una conferencia por este medio. O no estar con ustedes y abrazarlas. Ay, sí. Darles las gracias como es debido. Ay, no, doctora. Este es su programa y las veces que usted requiera, que usted necesite, que aquí ya sabe que tiene dos amigas que la admiran muchísimo. Sí. Y bueno, allá también está precisamente nuestro presidente del instituto, está nuestro productor, que también están muy entusiasmados con esta con esta entrevista con usted, que desde que les dije vamos a tener a la doctora Julieta Fierro, todos emocionadísimos. Se emocionaron porque sabemos su trabajo, sabemos su trayectoria, cómo lo hace, el amor y la pasión que tiene por esto, y de verdad se lo agradecemos mucho, doctora. No, pues yo estoy agradecida con ustedes, espero que la vida las trate bien, que sus familias estén bien, que pronto recuperen la libertad y que sigan apoyando el quehacer científico, y claro, más el que hacen ustedes que tiene que ver con la biología, la diversidad, la protección de la vida y el medio ambiente. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, muchas doctora. Gracias. Y aquí está su instituto, cuando quieras, bienvenida aquí. Sí, aquí la vamos a recibir con los brazos abiertos. Gusto. ¿Y algún otro proyecto más adelante que tenga, doctora? ¿Otro libro? ¿Alguna exposición? ¿Algún webinar que vaya a dar?
Ay, pues muchas gracias. Les tomaré la palabra. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias, doctora, y de verdad le agradecemos muchísimo la entrevista. Y ya sabe, si tiene alguna otra pregunta, ustedes mujeres científicas que les encante y les apasione, mándenosla por Facebook, por Messenger, por donde usted guste, y nosotros se las haremos llegar a la doctora. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? ¿Algún mensaje para las chicas de la ciencia? Mi correo es julieta@astro.unam.mx, lo repito, julieta@astro.unam.mx, y si me escriben les puedo pasar el número de la cuenta de mi página, donde hay un curso básico de astronomía en línea, libros en línea para chiquitos, medianos y grandes, videos, en fin, la bola de materiales. ¿Cuál es su página, doctora? De una vez para ahorita la anotamos en los comentarios. Es súper complicada. No se preocupe. O si quieren, no la envíe, la ponemos en los comentarios. De todas maneras, el video queda grabado para que lo vean las veces que quieran. Y el mensaje es, pues, acérquense a la ciencia, y si un evento científico no les gustó, se aburrió, pues acérquense a otro y a otro. Y como decían ustedes, cuando vuelva a existir la fiesta de las estrellas presencial, sí va a haber este año, pero va a ser a distancia, y tengan un telescopio arrumbado o quieran construirse uno, no dejen de ir a la fiesta de las estrellas, porque como decían nuestras amigas, ahí se puede disfrutar de la astronomía directamente. Muchas gracias. Sí, aparte te sientes súper acogido ahí. Sí, la verdad es que es muy padre. Sí, pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, le agradecemos, doctora. Mucho. Y abrazo a la distancia. Y también le agradecemos a todos ustedes que nos hayan visto. Mi nombre es Aurora Mediola. Y el mío es Maricel Vargas Corona. Y nos vemos dentro de 15 días con otra mujer científica que le encantan los gatos, pero en 15 días las vamos a tener aquí precisamente para que no dejen de vernos. Si usted tiene gatitos, pues este programa le va a interesar muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Doctora, muchísimas gracias. Le mandamos un beso. Gracias, Marisol. Qué lindas son. Gracias. No, doctora. Gracias, doctora. Adiós. Bye, doctora. Bye.